y arrastrar así, ¿no? Vamos a extraer un poco de muy muy para la pesca del ecuado. En este lugar el muy muy parece que está abundando, así que solo metemos la mano y tenemos buena cantidad muy muy. Generalmente para la carnada usamos el muy muy yoto, que le dicen que es el que tiene el caparazón bastante blando. Este por ejemplo está con huevera. Este lo devolvemos porque, bueno, ya sabemos que los que tienen huevera tenemos que devolverlos para que sigan su crecimiento. Este está bueno, tiene el caparazón bastante blando. Podemos usarlo como carnada. Tenemos de buen tamaño. Estos nos sirven para la carnada. Esto también se puede comer en chicharrón, así que no solamente sirve para carnada. Así que tienen bastantes usos los famosos muy muy. Este también tiene huevera. Lo vamos a devolver al mar. Este está ideal para la carnada, tiene el cascarón o armadura un poco blando. Esto significa que, ah no, pero también tiene huevera, lo vamos a devolver al mar entonces. Lo devolvemos al mar. Vamos a seguir sacando. Ahí está. Sacaremos unos 20 o 30 más o menos para poder encarnar, y si se puede más. Vamos a ver cómo está el agua. Ocasión hemos sacado también unos 5 más o menos, que nos va a servir para la carnada. De buen tamaño también. Esto lo podemos llevar para un chicharroncito de muy muy. Este también tiene huevera, lo vamos a devolver. Este no tiene huevera, de buen tamaño. No sirve. Son pequeños. Son ideales. Este tiene huevera. Tiene huevera, lo devolvemos. Tenemos tres más. Uno de ellos tiene huevera. Este es el que tiene huevera, lo devolvemos. Estos dos vienen para la carnada. Thank you.
pueden ver cómo están bailando los muy muy. Con huevera, así que los devolvemos. Con huevera no sirven, ya que necesitan reproducirse todavía y explotar esos huevos, así que los devolvemos. Ya tenemos buena cantidad. El de acá no está el yoto. Este no está el yoto. Con huevera. Esta es la forma en la que se esconde. Suscríbete, colega, no lo olvides. Un abrazo, te saluda Quintano. Hasta pronto, colega.